amigos, vamos a ir a probar, a degustar, a comer una rica comida de ahí del 200, una pechuguita al mojo de ajo, ¿cómo la ven? Vamos a ver. Para los que no saben, tú puedes rebasar siempre y cuando haya acotamiento. Si no hay acotamiento, obvio, no puedes rebasar porque no te van a poder dar el pase los que vienen de sentido contrario. Así como ustedes vieron que el compañero se pegó a la cuneta para permitir el rebase. Faltan 4 kilómetros para llegar al 200. Está en el kilómetro 200. Me pegó toda la orilla, el carro me vio el caracolito y va a empezar a rebasar. Lo rebasó.
Bueno, amigos, pues aquí le paramos. No quiero broncas allá adentro. No quiero que se vayan a chiviar. Apenas me echaron a andar. Y pues no quiero que vaya a haber bronca, ¿no? Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y ahí les platico qué pex. Ochito nomás, we knew.